El 26 de junio de 2017, la historia de Junior daría un giro. Que ante más de 45 mil personas, el ídolo de la chinita, Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio, regresaba al equipo de sus amores, tras un paso por Turquía, Argentina, México y Portugal. En total, el delantero de 35 años acumula 14 títulos a lo largo de su carrera, pero solo desde que regresó a Barranquilla fue campeón con los Tiburones. En 2017 ganó la Copa ante Medellín en Barranquilla y en la ida anotó. En el 2018 ganó su primera liga con Junior y también marcó. En la Superliga de 2019 un gol al último minuto le dio la posibilidad a Junior de consagrarse desde el punto penal. Segunda liga la ganó en junio de 2019 ante Pasto y este año ante el América de Cali pudo dar la vuelta en el Olímpico Pascual Guerrero. Y el balón para la ovación, se levanta Mateo, va quedando la pelota para Carnero. Con estos 5 títulos, Junior no solo amplió la vitrina, sino también se posicionó como el equipo más campeón de Colombia desde el 2017. En la tabla de posiciones de los campeones en Colombia desde que Teófilo volvió a Junior está de la siguiente manera. Junior con 5 títulos, Millonarios con 2, una liga y una Superliga. Una liga para el Tolima, una copa para Medellín y Nacional y una estrella para América, rival con el que se consagró ayer. Ahora, los dirigidos por Julio Avelino Comesaña tomarán el golpe anímico de la remontada para revertir la posición que ocupa Junior en Libertadores, ir por la Liga y, por supuesto, por la Copa. De la chinita para el mundo, el ídolo que volvió para reescribir la historia.